Amigos, este programa quiere alertar al país, a todos los dominicanos que aspiran a una sociedad mejor. Hay en marcha una serie de acciones para impedir que se haga justicia en casos de corrupción, para extender más allá del 16 de agosto del 2020 la impunidad. Ya la sociedad sabe que la Cámara de Cuentas, que está ahí todavía, fue puesta ahí para que no reportara ningún caso de corrupción, para garantizar impunidad absoluta, para que pudieran robar con toda tranquilidad y confianza. Pero cambió el gobierno. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora con esta Cámara, que es la que debió irse ya, pero lo que se está haciendo ahora y lo que se piensa hacer con la próxima, es una pretensión de que siga el sistema de impunidad de los hechos pasados, y claro, eso puede incluir hechos futuros también. Ustedes han visto cómo ha cambiado el Ministerio Público, pero no la justicia. Ustedes han visto cómo se van eliminando en audiencia documentos de la Odebrecht diciendo a quienes le pagaron los sobornos. Y el tribunal dice que no. Los jueces son los mismos que había, son los mismos que hay. Pero en el caso de la actual Cámara de Cuentas, hay una acción legal, bueno, decimos acción legal, una acción, digamos, de defensa, de abogados, para eliminar los resultados del allanamiento que le hizo el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas. ¿Saben por qué? Por lo que encontraron. Porque ahí se encontraron cantidad de documentos falseando informes de auditoría que se hicieron, porque los técnicos reportan, los técnicos dicen, encontré esto, encontré aquello. Hasta el extremo de que, por ejemplo, en el caso de las auditorías a las obras de Odebrecht, sobrevaluadas porque pagaron sobornos, y ese informe lo cambiaron. El informe lo presentaron los técnicos que hicieron las auditorías, que lo hicieron después de tiempo, cuando ya no se podían incluir en el expediente. De hecho, comenzaron a hacerlas después de que perdieron las elecciones, para manipularlas. Y resulta que hay tantos robos en las obras de Odebrecht que era imposible hacer un informe de auditoría sin mencionar los hallazgos. Y están mencionados. Y comenzaron a quitarle cosas y a suprimir y a modificar, al extremo de que ese informe lo han hecho como 30 veces diferente. Y en el allanamiento que hizo el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas fue encontrado todo eso. Y ahora hay una acción para que un juez, uno de esos jueces que están puestos de delante por el gobierno anterior, anule esas pruebas. Edith tiene más detalles sobre este tema. Efectivamente, la gente tiene que comprender la importancia, como bien usted ha dicho, de la Cámara de Cuentas como instrumento para las investigaciones de corrupción en República Dominicana. Yo debo anunciar en este día que nosotros, este programa, tendrá una serie que documentará muchos elementos hasta ahora desconocidos de lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas. Durante semanas hemos trabajado arduamente para ofrecerles a ustedes un material de calidad.
Y queremos en el día de hoy adelantar de una actuación que está en marcha y lo que busca es la nulidad de la orden de allanamiento que permitió al Ministerio Público recopilar una serie de elementos que los miembros de la Cámara de Cuentas y especialmente aquellos que han estado comprometidos, porque también hay honrosas excepciones, con la impunidad desde esa entidad, buscan a toda costa que eso se conozca. La lucha abrazo partido es esa. Nosotros consideramos que esto sería un golazo contra la lucha por la justicia en República Dominicana y contra las posibilidades de que muchos expedientes de todos los ámbitos puedan ser conocidos. Es decir, no se trata de las actuaciones solo que estos miembros de la Cámara de Cuentas han cometido, sino de que se constituyeron en un atrabanco para la posibilidad de alcanzar justicia. Es importante que la gente lo entienda. En el día de hoy o en las próximas horas podría ser decidido este recurso de nulidad de orden de allanamiento que se ha presentado curiosamente al despacho de la misma magistrada que le dio luz verde. La magistrada María Gerinelda Gravito Ramírez tiene en sus manos esa posibilidad después de una solicitud. La nulidad del proceso de la orden de allanamiento acarrearía unas situaciones que hasta ahora no podríamos medir, pero todas conducen a que prevalecería en este país un sistema de impunidad. Recordemos que los miembros de la Cámara de Cuentas decidieron, o una parte de esos miembros, que de hecho son los que sesionan, decidieron contratar abogados pagados con los recursos del pueblo, porque eso es lo grave. O sea, aquí se está investigando y todavía no se ha presentado. El colmo del descaro. Exacto. Se está investigando a los miembros de un órgano, no al órgano, porque la Cámara de Cuentas no puede ser sometida a la justicia. Sí, los que le han cubierto de vergüenza, esos pueden ser sometidos a la justicia. Es decir, los órganos son operativos y tienen todas las facultades, pero la gente que va a los órganos, en este caso un órgano vital porque es un órgano de control, tiene unas actuaciones y ni el presidente de la República puede estar exento de sentarse un día frente a un juez y responder por sus actos. Eso en democracia es lo válido. Entonces, se procuró y se obtuvo una orden para que se entregaran los... Sí. Uy, Chilora. Sí. Rápidamente un ejemplo para que se entienda fácil. Si el administrador de una empresa privada hace un desfalco, la empresa no le puede pagar el abogado que lo va a defender. La empresa lo que tiene que hacer es someterlo. Entonces, eso es lo que están pretendiendo. Pretendiendo no lo están haciendo. Los están investigando por fraudes para la impunidad, particularmente en esas auditorías, que todas las versiones y retorcimientos que le hicieron fueron obtenidos en el allanamiento. Y entonces, contratan abogados para que los defiendan, pagados por la misma Cámara. Sí, la que fue abusada por ellos. Maleando, falseando los hallazgos que hicieron los inspectores de auditoría. Eso es lo que pasa. Y queremos... le roban al Estado y el Estado le tiene que pagar a los abogados. Y ese pago se... De acuerdo con una decisión de ellos mismos, como miembros de la Cámara. Sí, y se hace contrariando la opinión del Contralor Interno de la misma Cámara de Cuentas. Hemos accedido a ese... Exacto. ..documento, lo hemos visto y ha dicho que no procedía. Es decir, es desacatados. Realmente en la Cámara de Cuentas se está haciendo todas las maromas posibles a última hora para evitar ser... responder ante un juez, o sea, responder por esos actos y obviamente atacando la documentación es una buena forma de obtenerlo. Yo quiero decir, las informaciones que estamos recibiendo desde el ámbito del Poder Judicial de este país son inquietantes y son preocupantes. Y debe tomar en cuenta el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los jueces que constituyen la Suprema Corte de Justicia que hay una responsabilidad que cumplir con este pueblo. Yo creo y tengo la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia podrá estar a la altura de responder a una demanda colectiva de este país.
Esto no es posible. No es posible que aquí se busque siempre un bajadero, una búsqueda, una manera, un tecnicismo, lo que sea, para que los actos más relevantes que tienen que ver con las arcas públicas no sean juzgados. Este es un país donde se mata a un ciudadano acusado de que se había robado una pasola, donde un jefe de policía se sienta y te dice, el móvil era una pasola. Eso no es lo que se quiere. Pero este es un país así de impune, que la gente que son los ladrones famélicos, los que roban lo menos, los que han sido despojados de todo y hasta de las esperanzas, niños de 16, 17, 18, 19 años, condenados a un tiroteo porque el Estado siempre tiene una bala preparada para ellos. Entonces no hemos sido capaces durante demasiados años de que la corrupción sea documentada. Y para eso se ha urdido toda una trama, es los órganos de control que no operan. ¿En qué país del mundo una Cámara de Cuentas maquilla algo? Han sido los mismos miembros de la Cámara de Cuentas, ellos mismos que han reconocido que se ha maquillado. Aquí estuvo el presidente de la Cámara de Cuentas. Aquí estuvo el presidente de la Cámara de Cuentas y dijo que ahí se hicieron actos con Odebrecht, que él no estaba de acuerdo. El mismo presidente de la Cámara de Cuentas dijo en este programa sentado que habían técnicos que tenían miedo. ¿A qué le temían? Estamos hablando de que el mismo presidente de la Cámara de Cuentas ha documentado. O sea, solo tenemos que revisar la entrevista. Entonces, podríamos hablar de los elementos técnicos, de todo lo que implica una nulidad del allanamiento, pero hay que ir directo al grano. Lo que está pasando aquí es buscar la llave perfecta, la manera que sea para darle el golazo a la posibilidad de que se llegue a alcanzar justicia. Es muy importante. No estamos hablando de que es en obras públicas o en la BISOE, o es porque, oigan, ¿cuál es la importancia? Es que de la Cámara de Cuentas se desprende todo. Son todas las instituciones del Estado. De ahí nace la auditoría que hicieron y maquillaron para un ayuntamiento ahí en el sur del país. De ahí nace la OISOE o las obras públicas. De ahí nace la misma Procuraduría General de la República. Hay miles de maneras. Si cierran esa llave, es como cerrar la llave maestra. Declaramos la nulidad, se levanta el proceso y esto se acabó. ¿Y el pueblo qué? Sí. Entonces la gente tiene que saberlo. Y es clave eso que mencionas, Edith, de que de ahí se desprende todo, porque si el Estado tiene un gran auditor externo es la Cámara de Cuentas. Externo porque el auditor interno del gobierno sería la Contraloría General de la República. Entonces, cuando se habla de que hay personas en la Cámara de Cuentas o en sus departamentos que tienen miedo, la pregunta es, ¿miedo a quién? ¿Miedo a qué? ¿Quién se beneficia de que el trabajo de la Cámara de Cuentas no haya sido el que manda la ley? ¿Quién podría, además de ser un beneficiario, instaurar el terror en un órgano auditor? Un órgano auditor que por demás estructuralmente no forma parte del gobierno. Eso es una pregunta. Otra pregunta que yo creo que es importante es, en esta cultura de la impunidad, ¿cómo fue que llegamos hasta el punto en el que una entidad y sus miembros se creen tan por encima de la ley que entienden que ningún procedimiento del Ministerio Público investigándoles es válido? No, el Ministerio Público puede investigar a la Cámara de Cuentas. De hecho, ese es su trabajo. Porque además la Cámara de Cuentas opera con recursos públicos. Pero hasta si no lo fuese, el Ministerio Público puede investigar hasta particulares. Claro que lo puede hacer. Como la Cámara de Cuentas puede auditar al Ministerio Público, porque opera con recursos del Estado. Entonces, no puede ser que el colmo de la impunidad en este país es que no solo no se alcance justicia con los procesos, sino que se pretenda que hay gente por encima de los procesos o hay instituciones por encima de los procesos. Porque es una impunidad completamente previa a cualquier esfuerzo. Y estas diligencias del Ministerio Público, este proceso que hace el Ministerio Público investigando a la Cámara de Cuentas, manda un mensaje importante de que nadie está tan por encima de la ley que precede a los procesos de investigación mismo. Y eso es clave en este país. Y quiero decirte, solo para pasar con Uchilora, que realmente se investiga, en el desarrollo de los interrogatorios, se está investigando a los miembros de la Cámara de Cuentas.
Es decir, personas físicas, personas morales, personas que han sido interrogadas, algunas de las cuales han admitido práctica del maquillaje, una frase que surgió de uno de sus miembros. Fue que inauguró la práctica de que, la frase de que se maquillaban auditorías. Uchi Lora. Sí. Entonces, de lo que estamos hablando es de una conspiración contra el Estado Dominicano. Por eso fue que perdieron. Porque los dominicanos se hartaron de la corrupción y de la impunidad. Eso fue lo que definió el resultado electoral del 5 de julio del 2020. El hartazgo de un país frente a estos mecanismos de la corrupción. Sí, la que tiene que jugar la justicia, pues, ponemos los jueces y ponemos los fiscales. En última instancia no se pudo tapar todo. Y las cosas están en la Cámara de Cuentas, pues ponemos la Cámara de Cuentas. Para que no diga nada. Para que lo oculte todo. Es posible que eso prevalezca después de que han sido destituidos por el voto popular. Bueno, está en eso. Lo están intentando. Y repito, el Ministerio Público cambió, pero en la judicatura no. Ahí están los jueces del partido. Y esta es una hora, esta hora histórica de la sociedad dominicana. Una hora de decisiones grandes. Porque los enemigos de esta sociedad están tomando decisiones grandes también. Y necesitaban esa Cámara de Cuentas formada por cuadros políticos, como necesitaban el Ministerio Público del Comité Central y todas las cortes hechas con el Comité Central y con dirigentes de los partidos aliados, con una desvergüenza o con un descaro enorme, que hay que decir que la sociedad dominicana guardó silencio cuando se comenzaron a poner todos esos políticos en los órganos de control, en los órganos de justicia. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Esto tiene que ver con la próxima Cámara de Cuentas también. Hay sectores de la política que necesitan una Cámara de Cuentas igual a esa formada por delincuentes políticos. La necesitan. Entonces, lo que ha dependido del Poder Ejecutivo, y diciéndolo con nombre y apellido del presidente Luis Abinader, se ha hecho bien. Es decir, la jefatura del Ministerio Público es independiente. La mayoría de los fiscales que están ahí, procuradores, son puestos por Yamalán Rodríguez y no se pueden quitar. Pero la cabeza es independiente y se ha visto, se está viendo el resultado. Hemos visto cómo se han sometido a la justicia dirigentes del partido de gobierno, funcionarios, por hechos ilegales, y nadie ha ido a salvarlos, y hasta con retiro de querella se ha mantenido la prisión, el Ministerio Público ha mantenido la posición de que sigan en prisión, y nadie se ha metido con eso. Es decir, el Poder Ejecutivo está cumpliendo con su compromiso. A duras penas se cumplió con el compromiso de la Junta Central Electoral Independiente. Pero con la Cámara de Cuentas no es así. El partido de gobierno no tiene, tiene mayoría en el Senado, pero no tiene las dos terceras partes que se necesitan para tomar las decisiones, como si la tuvo el PLD. Pero no la tiene. Ahora, el hecho de necesitar votos de otras organizaciones no puede dar lugar a que se baje la cerviz para que venga la espada
y decapite una política fundamental del gobierno, que es la independencia de la justicia. Por eso ustedes ven lo que está pasando con la próxima Cámara de Cuentas y una discusión de que si pueden cambiar la terna que mandaron los diputados. ¿Por qué hay ahí dirigentes del balaguerismo? ¿Por qué hay dirigentes de la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué hay dirigentes incluso del PLD? ¿Por qué? Yo no he visto ninguno que sea dirigente del partido hoy en el gobierno, el PRM. Es porque están dispuestos a darles algo a cambio de que le apoyen alguna cosa. Pues ese camino solamente conduce al precipicio. Al precipicio. Eso es una trampa. No pongan dirigentes políticos ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las obras de Odebrecht, los que recibieron sobornos no solo fueron funcionarios y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, también recibieron del PRM y del PRD y del Partido Reformista y de lo que hoy son de la Fuerza del Pueblo también. Eso es lo que pasa. Y eso, si lo hacen, es un reto a los ciudadanos dominicanos que deberíamos salir a la calle a decir no, no, no puede ser. Y eso es un compromiso para la responsabilidad de todos los ciudadanos que quieren un país limpio, sin corrupción. Eso es lo que está pasando aquí. Y por eso están consiguiendo que jueces puestos en el pasado estén tumbando los casos de corrupción. Y por eso quieren lograr que declaren ilegal el allanamiento que encontró pruebas en cantidad de los delitos cometidos por los miembros de la actual Cámara de Cuentas. Y aquí se está jugando a garantizar la impunidad a esos y a poner a otros que sean iguales. ¿Por qué tiene tal o cual dirigente político que querer a una persona suya en la Cámara de Cuentas? Primero, para que lo alerte de cualquier investigación que lo pueda afectar o que pueda afectar a su gente. Pero eso es una conspiración contra el pueblo dominicano que no se puede permitir. Creo que debemos reclamar todos, donde sea, en la calle, en la Plaza de la Bandera, frente al Palacio, o donde sea, una Cámara de Cuentas independiente, sin cuadros políticos de ningún color. Estamos en una hora decisiva para la supervivencia de la democracia y del Estado de Derecho. Y a los que lo han hecho bien, y al presidente Abinader, que ha cumplido con su parte como poder ejecutivo, que no se deje torcer el brazo, no se lo deje torcer. En Infebles, la cosa como es.